Señoras y señores, bienvenidos a un programa más de Pal Bandón. Eso es todo. Los saluda Isidro Mendoza, el Papu, el Easy Bebé. Bien contento una vez más de estar con todos ustedes, llegando a la comodidad de su hogar hasta su dispositivo móvil, con toda la diversión y por supuesto con mucha, pero mucha música de la buena, como tiene que ser. Pero bueno, antes de presentar a esta gran agrupación que va a estar hoy en Pal Bandón, pues bueno, voy a presentar a la figura pública, el artista que va a estar compartiendo micrófonos esta noche conmigo. Lo tengo que presentar así porque el vato, pues es mi cuate. La neta, el batillo también, ya me quedé sin nómina. Le llegamos al precio porque también es caro. Y ahorita vamos a estar echando cotorreo con él. Así que, fuerte el aplauso para Masturberto. ¡Ay, güey! Compadre, mi querido Isidro Merrosa. Isidro Mendoza. ¿Maldosa? No, creo que sí. Oye, pero que me reciba Ede para que se vea más chido. No, una rolita. Un litro acá chido, compadrito. ¿Quieres que te dé una tocadita? Que nomás el litro nomás. Ay, ay, ay. Vamos a hacer de cuenta que no he llegado. Me presentas de nuevo, Masturberto, entro y Eder acá y chido. Órale, va. Nuevamente, el comediante más internacional, reconocido a nivel de su casa, con ustedes, Masturberto. Abajo. Compadre, muchas gracias. Compadre, hasta que le llegaste el precio, carnal. Pues ahora sí que mi niño se quedó hasta sin pañales, imagínate, para poder llegarte el precio, carnal. No te preocupes, desde Monterrey le van a mandar a Easy Bebé pañales. Ahorita vas a mandar saludos para allá, ¿eh? Es que mi hermano ya me... ¿En qué cámara estoy? ¿Son un chingo de cámaras? ¿Cuál? Bendito Dios, aquí sí hay. Oye, ya me cotizo en dólares, carnal. Fíjate, fíjate. Además, te voy a decir una cosa, ¿esto es serio, eh? A ver. Yo dije, me voy a proponer... Eder, piénselo bien, carnal. Me voy a proponer... tener un sueño. ¿Un sueño? Mi sueño fue el sueño americano. ¡Ay, hueso! Ahí voy a sacar el pasaporte, carnal. No, Manchester. Me lo dieron. Te lo dieron. Ahí voy por la visa. Me la dieron. Pues ahí voy para allá, carnal, a pasear, a disfrutar. Yo dije, una vez que ande por allá, ya no voy a andar por los pichurritos como este, pero bueno, pues hoy somos una excepción porque los quiero mucho. Gracias, gente. Ahí está. Fuerte el aplauso para Masturberto, que está esta noche aquí en Pal Bandón. Por fin, que se me hace tenerte, compadrito, en un programa. Lo más importante de la noche, toda la gente que nos está viendo, comparta, pónganle arroba de seguidores, arroba destacar, para que más gente nos vea, nos siga en las redes sociales y se dé cuenta de lo que va a pasar esta noche. Y es que esta noche, Masturberto, nos acompaña esta gran agrupación. Ya está aquí atrás, ya lo vieron, ya lo anunció en sus redes sociales y por fin también le llegamos al precio, porque este cuate también es de los caros, apa. Opa, la anda reventando. Y cada fiesta que voy, ahí está Ever Cabrales tocando. ¿Verdad que sí? Sí, porque bueno, mi compadre. Con decirte que hasta por mi casa lo ando viendo de tanto que anda tocando. Y allá no me falta que venda monongo los domingos. Oigan, como un camarada. Vamos a recibir con un fuerte aplauso también a esta gran agrupación. Ellos son Ever Cabrales y sus norteados. Muchachos, buenas noches. Norteados. Eso es todo. Ni ellos se metieron intro, güey. Oye, y el eslogan machín, papá, para que le digas a la gente. Los elegidos de la música norteña. ¡Ay, no, oh, perro chato! ¿Qué vole? ¿No te sabías esa, papá? Pega con madre, no, lo estamos bien, Cabrales. Y todos, fíjate, yo te dije, nomás te pedí un favor, un simple favor, y creo que me lo concediste, que el grupo de Eder Cabrales no estuviera tan más guapos que yo, para que yo pueda figurar yo. Y tira, ¿te estoy bien? Puro feito trajo. Buenas noches, bueno, muchachos, no, bienvenidos. ¿Cómo buenas están? Noches. A toda la raza, buenas noches. Compadre, hay que comer, carnal, también, porque sí está cabrón, güey. Pinche vitamina. Se trajeron un Eddie Love. Me acordé de las vitaminas que no me he tragado el día de hoy. Oigan. Pásale. Oye.
¡Le voy a dar un dulce! Ah, tenemos público esta noche. ¡Le voy a dar un dulce! Oye, mi Masturberto, pues, ¿qué te parece si iniciamos de una vez el programa con la buena música? Porque yo sé que la gente que está viendo, pues ya movió los muebles, quiere bailar, quiere cantar y, por supuesto, disfrutar de esta noche, de esta gran agrupación. ¡Compare, adelante! ¡Se quedan con Ever Cabrales y sus norteados en el programa! ¡Palbandón! ¡Venga, arrancamos! Muy buenas noches, nosotros somos Ever Cabrales y sus norteados. Directamente aquí de Tampico, para Tamaulipas, para el programa Palbandón. Eso se llama Que Nadie Sepa. En la mesa, cuéntale a todo. Soy un loco obsesionado contigo, que le falta un tornillo, que se siente poeta. Te comiendo que rompas mi tarjeta, si no quieres problemas con tu marido. De algún modo tienes que ser discreta, aunque no te deje en paz la conciencia. Que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte. Que nadie sepa que a escondidas nos entregamos hasta quedar sin vida. Contigo, él le falta un tornillo que se siente poeta. Recomiendo que rompas mi tarjeta si no quieres problemas con tu marido. De algún modo tienes que ser discreta, aunque no te dé de paz la conciencia. Siempre, rolón, rolón. Desodorante. Chica. Es correcto. No mames, traen comedia, te ves cabrones, qué bueno. No solo, compadre. Oye, ¿te diste cuenta que estos vatos provocan ese malestar extraño aquí en la garganta? Güey. ¿Cómo se llamará? Es el humo de esta madre. Sed de la mala, compadre. Sí. Sed de la mala. Me están chistando de hace rato, escuchas como. Oye, se va, aquí hace falta que den cheve, compadre, para poner el ambiente con madre, vamos. Mira, es que ya pedo, se me suelta los cinco a mí con madre, güey. ¿Sí? Oye, por cierto, pregunta, la gente está preguntando por ahí por el Facebook que por qué no estás con Checo Villegas. Ah, no. Hay una pregunta, Ever, también ¿Por qué no viene?
No, que por qué no estás ahí, porque están preguntando a la gente que porque el comalito, que pones. Fíjame. A mí me mama, compadre, nos mama el argüende. Quiera no, la gente. No, no, no. Es ver, que lo que bueno, pasa. Vamos. Reacciones. Si la gente pregunta y hace reacciones en el en vivo ahorita y quiere preguntar por qué Isidro Merrosa ya no está con Checo Villegas, hoy te lo vamos a comentar. Pero no estoy en qué sentido. O sea, van a pensar que fuimos pareja. O sea, ¿cómo? Ah, no, no, trabajando, compadre. No. Emocionalmente ya sabemos que sí, no hay pedo, pero. Porque aparte la tóxica y ya sabe que. No, un saludito especial a mi peloncito, el Checo Villegas. No, pues simplemente le estamos poniendo un poquito más de tiempo al proyecto de Palbandón, compadrito, nada que ver. Oye, sí, está. Andamos al 100 con mi peloncito. De hecho, casi todos los días los veo en la radio, hombre, ni qué fue. Ah, por cierto, Ever, dice mi compadre que vamos a ir. Checo, vamos a ir a cenar ahorita. Nos va a dar vales. Ya tenemos cupones. Ya tenemos cupones, oye, Ciro. Oye, y ahorita bien descontado de la novela. Ah, no, pues ya no, ya. Bueno, ya está bien, ya, vaya. Ya, oye, ya viste que. Oye, ya oye, que no es ahí. Oye, espérate, y ahorita. Sí, vayan. Yo invito. Checo, y... Checo, manifiéstate, Checo. Trae vamos a no, no, no importa, como quiera, se cobran en las posadas los shows de Masturberto. ¡Ah! ¡Vaya, Checo! Oye, por ahí te mandan saludos. Ah, no, en exclusiva, si usted quiere el show de Masturberto. Ah. Compadre, ya no veo, compadre. Como mira, ya hablo con los huevos, güey. No. Me encanta porque te desvelaste esta noche, compadrito. ¿Qué estás tomando para poder aguantar esta hora, pa? Compadre, lo que todo mundo toma. Herbalife. Oye, no puedes decir marca. Ah, que la no. Chingada, bueno, compadre, no estás en un programa nada más de redes, un programa de televisión, pa. Ah, que la chingada. Ah, tiene razón y me acordaba, perdón. Oye, ya subiste de nivel, carnal, qué bueno, me da mucho gusto. Humildemente diría porque por ahí. Dice mi buen amigo Jesús Ortega, saludo para Jesús Ortega. Eso es para todo. Para el tremendo Arlequín, también mi compadre payaso Arlequín. Eso es todo, para toda la plebada que nos está viendo y precisamente para toda la gente que está viendo el programa Palbandón y no saben a dónde ir a cenar, les tengo una excelente recomendación. Y es que si vamos a hablar de tortas de cecina y de tripitas, tenemos que hablar del Gordo de Madero. Échame las imágenes, producción. Mira nomás, Masturberto. Ahorita vamos a ir saliendo con toda la plebada. Mira, qué chulada. ¿Qué son, tripitas? Las tripitas. ¿Y si alcanzo o no? No, mira nomás, qué chulada. Las tortas de cecina, los tacos de cecina. Todo bien rico y delicioso, un lugar de tradición, el Gordo de Madero, los mejores tacos de cecina, las mejores órdenes de tripita desde 1968. Y mira nada más, ya tenemos sucursal norte, compadrito. ¿Dónde está ubicada? En Otolio Álvarez, número 318, Colonia 2 de Julio. Y pues bueno, la sucursal tradicional en La Matriz, en sucursal Rivas Guillén, en Avenida Primero de Mayo, en zona centro de Ciudad Madero. La sucursal norte, compadrito, déjame te cuento que tiene área climatizada, servicio a domicilio y también te salen a anotar acá tu pedido desde la comodidad de tu carro, para que no te compliques, pa, y vayas a cenar. Pero, como a ver, tiene compadre, que ser. Quiero que me digas exactamente dónde está la de Madero, porque nos queda más cerca Madero para ir a cenar ahorita. Exactamente, okay. ¿Dónde, mero? Mira, está en la zona centro de Madero, en Avenida Primero de Mayo. No, sí, pa. Sí, ya lo escuché, pero a ver, ¿a qué altura más o menos para que la gente sepa ubicarse más rápido? Bueno, ubica la Primero de Mayo. ¿Sí? Bueno, para ahí te vas derechillo y ahí llegas en la Rives Guillén. Ah, no, quedó perfectamente entendido. Mira, le pones al Google Maps, apa. Ah, Google Maps, ah no, es que tú ya no le sabes a mover muy apenas al Face. ¿Qué pasó, mi hermano? Bueno, discúlpelo, es que me eche la mano. Masturberto muy apenas sabe, ahora sí que leer la hora. Leer y escribir, compadre. No, pero para cobrar, ¿qué tal? No tengo madre para cobrar, cobro chido. Oye, compadrito, y no hemos terminado. Además, también el Gordo de Madero va a estar regalando una orden de tripitas a la raza que esté viendo Palbandón y nos envíe una captura. Que está viendo programa Palbandón a los teléfonos. Bueno, la primera persona que la envíe a cualquiera de los teléfonos que está apareciendo en pantalla se va a llevar esta orden de tripitas. Que puedes canjear en la sucursal norte. Tú no juegas, tú no juegas. Tú no. ¡Ah, chinga, dijiste que todos! Tú tampoco, Ever, espérate. Sí, claro. No, espérate, pues tú ¿por no. ¿Por qué dijo que todos, va? No, es para la gente que está viendo maldita el programa. Maldita hambre pa. De la gente, de veras. Pues te diré. Que comiencen los juegos del hambre. Oigan, bueno, pues ahí está la dinámica para que participe y se pueda llevar esta orden de tripitas cortesía del Gordo de Madero. Esa es la primera persona. Mientras tanto, ¿qué te parece si seguimos con más música, compadrito? Compadre, una rolita, pero ve, van a salud, la gente está aquí con a ver, salud, ¿quién anda por ahí, pa? Es que no veo, carnalito. No, a ver, tráiganse unos lentes. Sí tengo, sí tengo. A ver, déjame, es que tú, ahí lee. Tú no lees, ahí lee. A ver, vamos a mandar saludos por acá, dice...
nuestro buen amigo Pachuco Segura. Saludos para mi amigo. Éxito con tu programa. Muchas gracias, pa. Salúdame a los muchachos de Norteados, en especial a mi primo, el Chore Barragán, el de las congas. Un abrazo. Eso llega. Ahí está. Ponle el close up a mi buen compadrito, pero el Chore. Que, compadre, que abre los ojos. ¿Qué pedo, estás dormido? ¿Qué chingados? Mira, pa. Nada más para que todas las fansices del Facebook se den acá un quemón y te empiecen a seguir en el OnlyFans, le vas a mandar un beso a la cámara principal del close-up. Pero cachichurris. Cachichurris de canica, dirán por ahí. Oh, ¿cómo es el de canica? No, luego te cuento. Mejor el de tamal. Ahí está, compadrito. Mándale un besurris, ¿no? Está bien bonito el pinche cachetón ese. Está bonito. No, hombre. ¿Qué más? ¿Qué más? Traes excelentes solteros elementos, mi bebé. Muy bien, compadre. Por acá dice Jonathan García. Qué belleza el Chore Barragán. Uy, ya salieron el club de fans. Oye, anda con todo este vato, ¿eh? Trae todo este. Ahí el club de fans. Colmore. Dice, a la orden para un desorden, Masturberto, compis, mis mejores deseos, Jesús Ortega. A la orden para el desorden, se dice. Sí, eso es todo, ya ves. A ver, tenemos, manda un saludo, pa. Pues no veo, güey, déjame ver, producción, pásame los lentes. No, es que ya, güey, ya no veo, güey, por tanto ver viejas encueradas. ¿Quién se va a llevar ahorita a Masturberto a su casa? Así, no viene solo. Vengo solo, vengo en la Homer, compadre. Bueno, le digo Homer porque he hecho un chingo humo. Oigan, mejor vamos con más música porque la gente quiere seguir bailando y quiere seguir cantando. Se quedan con Ever Cabrales y sus Norteados en el programa ¡Pal Bandón! ¡Échale, compadre! Y seguimos avanzando con más de los temas de la música norteña. Del auténtico y único poder del norte se llama Porque Tuvo Que Ser. Que me digas el porqué de este.
En la 20 de noviembre encuentras de todo. Tacos, tortas y una gran variedad de especialidades de pastor y fajita. Además, por las mañanas, deleítate con el exquisito buffet de las cazuelas de la 20. Visítalos en Ciudad Madero, Tampico y Altamira, Tamaulipas. Búscalos en redes como Los Auténticos Taquería 20 de noviembre. Recuerda, si un lugar está lleno, es porque está bueno. Los Auténticos Taquería 20 de noviembre. El sabor nos distingue. Disfruta la esencia de México en cada bocado. Tacos El Gordo de Ciudad Madero, ahora en la zona norte. Los mejores tacos de cecina y las mejores tripitas de toda la zona las encuentras aquí, en Tacos El Gordo. Ven a conocer todas nuestras delicias. Atención personalizada. Servicio rapidísimo. Ven a visitar los tacos tradicionales de Ciudad Madero, ahora en la zona norte, porque el público lo pidió. Y recuerda, te esperamos. Seguimos aquí para el bandón de los temas inolvidables que llegaron para quedarse. En la voz de Diego Hernández Alemán desde San Fernando, Tamaulipas. Norteados, se llama No Se Va. Fácil que es enamorarme y tan vivo sin olvidar. Porque la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, entrega mi corazón rojo. Por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va. Quédate más de las 12, quédate otra vez. No se va, no se va,
tus ojos cuando bailé. En mi beso se me la fue suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré que suene loco. De Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no se olvida. Ya no sé ni seguimos con más de los temas. Ahora, para todos los fans del Chore Barragán en las percusiones de Norteados, se llama La Chiquilla Cariñosa. Sí, llegó el sabor. Norteados. Pasé a tu casa, me dijeron
¿Qué tal, amigos? Su servidor y amigo, el doctor Marcelino Vargas, en esta ocasión les va a brindar una breve información sobre el procedimiento que a ti te interesa. En este caso, la blefaroplastia, que es uno de los procedimientos más demandados en nuestra consulta. La blefaroplastia consiste en eliminar ese tejido de, tanto de piel como de grasa excesiva en los párpados, que hacen que nuestra mirada se vea cansada o avejentada. Con este procedimiento vamos a lograr ese aspecto juvenil de tu mirada que tanto buscas. Olvídate de esa mirada cansada y de párpados abultados, como si te dijeran que no habías dormido o descansado bien. Este procedimiento es muy noble. Después de 5 días de reposo, vas a poder realizar todas tus actividades de manera normal. El reposo que nosotros recomendamos después de este procedimiento es un reposo que los médicos llamamos reposo relativo. Es decir, un reposo en el cual no hay que estar postrado en cama durante largos periodos, sino que vas a poder hacer todas tus actividades como comer, bañarte o hacer tus actividades del hogar sin ningún problema. Este procedimiento consiste en hacer una incisión en el párpado de manera imperceptible sobre el surco natural para poder eliminar la piel excesiva. De esta misma manera también podemos eliminar lo que son bolsitas de grasa excesivas alrededor de nuestro párpado, lo que nos va a dar ese aspecto que estamos buscando. Entras caminando y te vas caminando a tu casa sin ningún problema. Después de algunos pequeños cuidados, vas a poder lucir como nuevo en unos cuantos días. En esta ocasión te vamos a ofrecer un precio súper especial por la temporada y te recomendamos que no lo dejes pasar. Acude a una valoración personalizada para que podamos analizar tu caso de manera individual y sin problema. Hay que realizarse algunos estudios, algunas valoraciones previas, pero nada del otro mundo. Aparta tu fecha sin compromiso con nosotros para que tengas toda la información que tú necesitas. Muchas gracias. ¡Eso! ¡Continuamos en su programa! ¡Palmandón! ¡Eso! ¡Qué bonito se siente que todos griten conmigo! ¡Oigan, muchachos! ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Tienen sí, hambre! ¡Sí, capitán! Sí. ¡Estamos listos! Oigan, pues hay que hablar de tortas de la barda. Y para hablar de esas tortas, hay que hablar del creador, del inventor. ¿Y esas cuáles son, Masturberto? Compare, únicamente René y su hijo Cepillín desde 1910 están vendiendo tortas. Desde 1928, pasito. Ah, gracias, desde 1928. René era un chiste, Cepillín. era un chiste. Claro, obviamente. Claro, claro. Don Porfirio las tragó, las tortas de la barda. Claro que sí, tortas de la barda, René y su hijo Cepillín, las originales desde 1928. ¿Dónde estamos ubicados? En calle Héroe de Nacozari, sin número, frente a la plaza Hijas de Tampico. Esa es la matriz, la que está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. Y tenemos nuestra única sucursal en carretera Tampico-Mante, Colonia Roma, frente a un banco muy conocido, bajando el puente peatonal. Ahí va a encontrar Torta René y su hijo Cepillín. Recuerde distinguirnos por nuestros colores y por nuestro logo, que es el que está apareciendo en pantalla, porque somos marca registrada. Miércoles y sábados, promoción, 3 tortas por solo 120 pesitos y promoción exclusiva de Sucursal Norte. Martes y jueves de 6 a 7 de la noche, 3x2 en Tortas de la Barda, la hora feliz. ¿En dónde más? René, Torta René y su hijo Cepillín. ¡Qué chingón! Se ve la salsita como pica. ¡Ay, güey, mira! Si andas lo que andas, digo, andas cotorreando en la noche y quieres, dice la raza, así como los morros, para bajar avión, vete para allá con René. En la madrugada, mira, llegas a tu casa, si tu vieja te la hace de pedo porque llegas pedo, vete ahí, chingate una torta con salsito. Ay, papá, vas a llegar Felipe y con tenis. ¿Te han contado, ah? No, porque lo he visto en Facebook. La gente vamos para allá. Fíjate que yo no tomo. Casi no padre. Pasa eso, ¿va, muchachos? Vamos para allá. Estos vatos no creo, estos vatos se ven que son sanos, ¿va? Ustedes no trasnochan echando drinks, no, más que para chambear. No. La cara que tienen, compadre. Claro que sí. Es que lo que tú no sabes es que todos los músicos son así, son trabajadores, fieles, papá, y malos locutores, pa. ¡Cállate, los guárdate esa. Guárdate. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Sí. Yo volé. A mí me vale. Yo ando en la pinche calle y me vale que se me atraviese esa vieja cámara. Pero, y luego llego a mi casa, carnal, mi esposa ahí acostadita. Bueno, así, desparramada. Y la veo, compadre, la veo y digo, señor, padre mío, ¿qué estás en el cielo? ¿Qué cabrón soy? Y esta mujer ahí acostadita, esperándome la noche. Señor, no me la merezco, llévatela. Llévatela. ¡Taratarata!
Oye, fíjate que por acá nos manda un saludo el tremendo Charlie Boy, el payaso del acordeón. Dice, saludos, no me pierdo el programa. Ánimo, raza. Dice, fierro pariente, mimito. Y saludos a mis amigos Ever y sus norteados. Muchas gracias. Oye, tenemos también el concepto de los chirigüillos del norte con el tremendo Charlie Boy. Órale, luego hay que venirle los chirigüillos. No, ya no. Compadre. caros, son caros. No, es que esos son caros. Más caros. Imagínate, si ahorita ya me quedé sin los pañales, compadre, para Bendy. Soy un pequeño lujo, pero creo que lo valgo, compadre. Oye, hay un saludo que no le entiendo, dice. A ver. Eduardo Go dice, saludos al mejor comediante de la zona sur de Tamaulipas, pero no vino el Chicharitos. Ya me voy, compadre. A ver, espérame, lee otra vez el saludo en el Club Show, compadrito. A ver, producción, ponme el Club Show para Ever, porque esto va para los reels y de una vez... La reacción acá del Masturberto, compadrito. Nada más sí. Primero quiero que me digas, ¿quién manda este saludo? Porque yo no lo vi, pero para que lo Se leas Se llama tú. Eduardo Go. Así está con Facebook. Dice, saludos al mejor comediante de la zona sur de Tamaulipas. Excelente espectáculo. Me imagino que es para Chicharitos. Ah. A la otra, mejor tráete al Rebeto de la cumbia, toca mejor. Ay, mi Masturberto, mejor vamos con más música, porque la gente quiere seguir bailando y quiere seguir cantando. Con Ever Cabrales y sus norteados se quedan en su programa. ¡Pal Bandón! Seguimos avanzando, como de los temas, como de la música, del que vale lo que pesa. Se llama Loco. Pero nuestro no
tortas y una gran variedad de especialidades de pastor y fajita. Además, por las mañanas, deleítate con el exquisito buffet de las cazuelas de la 20. Visítalos en Ciudad Madero, Tampico y Altamira, Tamaulipas. Búscalos en redes como Los Auténticos Taquería 20 de Noviembre. Recuerda, si un lugar está lleno, es porque está bueno. Los Auténticos Taquería 20 de Noviembre. El sabor nos distingue. Disfruta la esencia de México en cada bocado. Tacos El Gordo de Ciudad Madero, ahora en la zona norte. Los mejores tacos de cecina y las mejores tripitas de toda la zona las encuentras aquí, en Tacos El Gordo. Ven a conocer todas nuestras delicias. Atención personalizada, servicio rapidísimo. Ven a visitar los tacos tradicionales de Ciudad Madero, ahora en la zona norte, porque el público lo pidió. Y recuerda, te esperamos. ¡Ah, qué bárbaros! ¡Qué bárbaro, compadre! ¡Ay, no más! Compadre, por ahí están pidiendo un cachito de una canción. Ah. El manicero, compadre. Lo están pidiendo aquí en Facebook. ¿Alguien? El cachito de Freddy Guzmán, ¿verdad? Guzmán. Eso. Ahí está, por 5 pesos. Complacidos. Por un like, compadre, por un like. Ahora, ahí está. Eso es todo. Oigan, ay, muchachos. ¿Qué pasa, compadre? Que, pues, aprovechando la gente que también, pues, se quiere complacer con una rica y deliciosa cena, con unos ricos antojitos mexicanos, tenemos que hablar de Sabor a Mí. Échame las imágenes, producción. Y es que, miren, muchachos, si se te antojan unos sopes, unas tostadas, unas flautas, unos molotes, mira los plátanos fritos, qué chulada, el pozolazo y el platillo tradicional, el pasumecha.
ese que trae un poquitín de todo para la gente que a lo mejor no sabe qué elegir, pero al mismo tiempo quiere probar de tocho, vayas ahora a mí y pida el Paso Mecha. ¿Dónde estamos ubicados? Para que la gente sepa dónde acudir, pues bueno, ahí está apareciendo en pantalla. Anótele bien, tómele el screenshot. Tenemos sucursal Ciudad Madero en calle Primero de Mayo. Tenemos la sucursal en Ampliación Unidad Nacional. Y tenemos nuestra matriz en el centro de Altamira. Para que no haya excusa, vaya a cenar con la familia, con los amigos. ¡A sabor a mí! Tenemos promociones para los cumpleaños. Y por supuesto que también vamos a todo tipo de eventos, bodas, 15 años. Para que también sea algo diferente y algo original. ¡Con sabor a mí! Ahí está. Se ve riquísimo, compadre, esa cena. ¿Te imaginas? Tener tu pachangón que esté tocando Eder Cabrales. Ah, claro. El show de Masturberto. Tú conduciendo y una cena de sabor a mí. Ay, uy, uy, uy. Eres poeta, pa. Y un litro de caña para agarrar. Ahí nos vienen miados toda la noche. Pues no podrás. Te va a ganar el operativo. Tú dale a Pamadero que te vale. Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. Oigan, y pues bueno, para seguir con más música y un más cotorreo, vamos a ver este videoclip especial también de nuestros amigos de Sur y Norte que la andan rompiendo a través de las redes sociales. ¿Que ellos sí tocan chido? Oye, este vato. No, también son camaradas de aquí, mi Masturberto, que por cierto vas a andar por ahí. Supongo que sí. Una promoción especial, ¿verdad? Regalando flores. Por supuesto, ¿lo decimos de una vez o más de rato? No, pues de una vez, di algo. Fíjate. Torta René y su hijo Cepillín desde 1910. No, de 1928, ya me la platico. Está viendo Don Gillo, Don Gillo, a la machita, la quiero mucho a la machita. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vamos a entregar un ramo de flores porque van a sortear, si no me equivoco, van a sortear un evento. Una serenata. Una serenata. Un ramo de flores. Y que lo voy a entregar yo. Masturberto, mandadas por el patrón. Nada, que esos pinches payasitos pedorrillos. No, yo lo voy a entregar yo, porque el mío sale más caro, compadre. ¿Quién más que lo va a pagar? Pues bueno, el que tiene varo. Eso es todo. Pues vamos a ver este videoclip musical con nuestros amigos de Sur y Norte. Y ahorita regresamos a su programa. ¡Pal Bandón! ¡Échale! Y si tocan. Thank you.
¡Pal bandón! Oigan, y seguimos antojando a toda la gente que está viendo el programa. Saludos para mis compadres del grupo Este y Oeste que están ahí viendo. Este Oeste, oye, este vato es Surinorte. ¡Cuida, Surinorte! Perdón, Surinorte. Oigan, para seguir antojando a toda la gente que todavía no ha cenado y tiene como que antojo de unos taquitos al pastor, pues bueno, aquí está Los Auténticos Taquería 20 de noviembre. Échame las imágenes, producción. Y es que mira nada más, Masturberto, lo que te voy a recomendar, apa. Eso sí son taquitos de pastor y no otras cosas que te andan contando, pa. Compadre, yo una vez fui a hacer show ahí y no pude decir groserías. ¿No? Porque ahí estaba el pastor. Ah, órale. Oigan, para la gente que también, la gente que se le antoja también, la fajita, el pastor, ella nomás, qué chulada, bien rico, bien delicioso. Tenemos nuestras ubicaciones, las cuales son sucursal Boulevard Adolfo López Mateo, sucursal Altamira en Boulevard Allende, sucursal Avenida Jalisco en la Unidad Nacional, sucursal 16 de septiembre y la nueva sucursal, la sucursal de carretera Tampico-Mante, Colonia del Bosque. Recuerda que en Altamira y en la sucursal del Boulevard, por las mañanas tenemos este buffet de cazuelas, apá. Mira, tortillita recién hecha. Yo no sé, pero son más de 15 guisos a elegir. Calientitos todos. Y comes a llenar y bien calientito y todo súper delicioso. La neta, 100% recomendados. Y todos los sábados por la noche tenemos la promoción del kilo de pastor a solo 300 pesitos, papá. Y bajado, como tiene que ser. Ahí nomás. Claro, sí, qué bonito. Se ve a ver, otra vez. El kilo de pastor a solo 300 pesitos. Eso, como tiene que ser, papirrín. Ah, oui, búscalos en Facebook como Los Auténticos Taquería 20 de noviembre. Muchas gracias por el patrocinio. Hablaste de fajita, compadre. Hablaste de fajita. Tengo una amiga que le hace falta una fajita. Pero para ir a cenar, ¿va? Eso, claro, por supuesto. Eso es todo, eso es todo. Oye, Masturberto, llegó la hora que la gente estaba esperando en su casa para que el rebane se ponga todavía más bueno. Si usted quiere saber algo de los muchachones de Ever Cabrales y sus norteados, ha llegado el momento. Escriba aquí en los comentarios qué quisieran saber de los muchachos. Se vale de todo, ¿va? Nadie se va a rajar. De todo les podemos preguntar. Compare, ¿preguntas? Ah, qué lachi. Esta sección yo creo que te va a encantar a ti, apa. No sé compare, por qué. Compare, ya bueno para el chisme. Sí, antes, déjame. No. A la gente que está viendo el programa, quiero mandar un saludo a mi jefecita que pasó mejor vida. Ah, caray. Se casó con un de Pemex, uno de Pemex. Ah. Pasó mejor vida mi jefa. Felicidades, jefa. No, pero me hiciste pensar otra cosa. No, mi mamá tiene así bien flojo, güey. Ay, ay, ay. Pero bueno, vámonos. ¿De qué lado, Masturberto? Agárrate a uno, a un chambelán. Yo me voy para acá. Yo voy a agarrar al más guapo, compadre. Al más guapo. A ver, No hay. Ay, valió más. No, mira. Micha, de un lado y de un lado. Échame la camarita producción. Tú también estás en el medio, compadre. Órale, ya está. Échame la camarita producción. Y bueno, a ver, compadrito, tu nombre, originario, ¿de dónde? ¿Cuánto tiempo ya en el proyecto? Y pues el saludo especial, ¿para quién o qué? Sí, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo por esta transmisión. Mi nombre completo, Jorge Alberto Benavides Lemus, mejor conocido y apodado como El Pollo. En este proyecto ya con Ever Cabrales, tengo 3 meses con él. ¡Oh, es un chingo de tiempo, güey! ¡No, no, no, una vida! Te anda estrenando. Así es. Creo que estamos haciendo un excelente trabajo. Muy recientemente hemos intentado hacer nuevas cosas. El grupo activamente está mejorando demasiado. Gracias a ti. Gracias a todos. Por supuesto, compadre, se te ve el porte y la percha. Yo creo que gracias a todos. Y es un grupo muy bueno, la verdad, sinceramente, que muy agradecido con Ever Cabrales, muy agradecido con todos los integrantes del grupo. Claro que sí. Y pues yo principalmente también quisiera mandar un saludo por ahí, muy especial, ¿verdad? Soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo mucho tiempo viviendo en Tampico. ¡Arriba las Chivas, compadre! Arriba las Chivas, así es, compadre. Conozco Guadalajara perfectamente, compadre. Perfectamente. ¿De qué parte eres de Guadalajara? No, ya soy yo. Mira, yo nací allá. Yo vivía en la colonia Echeverría. Aquí yo también. ¡No! La Cañada. No, Echeverría de Guadalajara. Allá, mira, allá Guadalajara. ¿Sí o no? En la plaza de Guadalajara hay un Oxxo. Ay. Conozco perfectamente. No, macho, esto está peor que el Mundial, tú. Lo que hay mucha farmacia en Guadalajara para allá. Ándale. Cada que voy me traigo pastillas de la madre para vender acá. Un saludo para mi compadre. Y sí, como les comentaba, pues sí, de Guadalajara, Jalisco. Y yo quiero mandar un saludo muy fuerte y muy bueno también, ¿verdad? Para toda mi familia que me está viendo por las redes sociales. Y en especial también para mi esposa, para los niños que están en casa por ahí. Mi esposa Guadalupe.
un beso, un abrazo. Mandilón. Y pues, todo, ¿no? De mi parte. Y para mi compadre también, ¿no? Se anda portando bien, cállate tú, hombre. Mandilón, ¿cómo compadre? Andas, mira, en el despapaya. Yo te voy a presentar la mera paipa del grupo. Es el guapito del grupo, compadre. A ver, preséntanos. Estaba mandando mensajes. ¿Cómo se llama el que toca el bajo sexto? Te pregunto. Ahora me toca entrevistarlo. ¿Por este micrófono o por este de acá? ¿Me dices este aquí o por acá? Por el mío, ok. Compadre. ¿Qué dos? Esta se escucha. Ay, tiene tu nombre completo, hombre. Compadre. ¿Cuánto tiempo tienes en la agrupación? ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿Y por qué te está caimaneando este Ever? Pero mi nombre es Diego Hernández Alemán y tengo alrededor como 8 años, creo. Ya, 8 años. Bien ¿8 años que anda con él? Bien caimaneado, compadre. No, sí pagan bien. ¿Sí se pagan bien? Por estas 6 horas que he estado aquí. Oye, compadre, ¿y tus redes sociales para que la gente te siga en Facebook? Estoy como Diego Hernández en Facebook. No, primero el patrón, redes sociales, y luego ya tú, compadre. Pero Ever Cabrales y su grupo Norteados. Ever Cabrales y sus Norteados en Facebook. Ahora sí, ¿tuyo? Y el mío es Diego Hernández Alemán en Facebook y en Instagram. ¿Instagram, Facebook? Nada más, las dos. ¿OnlyFans? ¿No tienes OnlyFans? Todavía no. Debes sacarlo, compadre. Están en eso. Sí, pegaría, compadre, si hagas OnlyFans, ¿eh? Hay cada viejita que compra lo que sea, tú échale chingazos. ¿Con quién estamos de qué lado, compadre? Acá de este lado estoy con mi compadrito, el que tenía a todos los fans ese desalborotado a través de la transmisión de la televisión y del Facebook. Compadrito, tu nombre, originario de dónde, cuánto tiempo ya en el proyecto de Ever Cabrales y sus Norteados, y el saludito para quién. Pues mi nombre es Alan El Chore Barragán, directamente de la Isla del Encanto, Colonia Morelos, Tampico, Tamaulipas, compadre. Y pues ya tengo aquí aproximadamente 1 año 3 meses en la agrupación, feliz y contento de pertenecer a esta gran organización Cabrales. Y pues quiero mandar el saludo pues, a toda mi familia. Vengo de familia de músicos. Mi papá, Chencho Barragán. Mi primo, Pachuco Segura, Pachuco Junior. Mi primo, Eddie Barragán, también. Y para mi primazo, el Lobo Segura, el Lobo Rey del Güero. Familia de músicos. ¿Y Nachín Barragán? Ay, mi primazo, Nachín Barragán. Es el niño del tambor. Chulo panzota. El niño de la bocina. Ah, no, no. Tambor por la panzota. También quiero mandar un saludo a DJ Aldair, el mamacito. También mi primazo. Pues invitar a la gente que siga nuestra música por Facebook, en nuestra página oficial Ever Cabrales y sus Norteados. Estamos para complacerlos con todo nuestro repertorio, la mejor música norteña para cualquier tipo de evento, desde un trío norteño hasta grupo completo. Y también tenemos ahora el concepto de huegua. Si la gente quiere huegua, traemos huegua también, para que bailen y gocen y disfruten. Yo también traigo hueva, ya me quiero no, ir. No, huegua. Ah, huegua. Y el próximo mes estaremos lo que es en todo Monterrey, Nuevo León, andremos por allá haciendo una pequeña gira, ya que en el mes de diciembre anduvimos por toda la frontera, Matamoros, Reynosa, Camargo, Díaz Ordaz, y gracias a la gente que nos contrata nuestra humilde música, y aquí estamos para servirles, Ever Cabrales y sus Norteados. ¡Eso! ¿Quién se pone la camiseta como mi compadre? Este vato trae rodilleras nuevas, compadre. Este pinche gordito. ¡Ay, humildemente! Y pues próximamente, creo que por el mes de septiembre, andaremos allá por el estado de Oaxaca. ¿Y húbole, pa? ¿Me traes un queso, pa? ¿Cuando vayas para allá? ¡Ey! En Oaxaca los maestros son problemáticos, compadre. Es mala gente problemática. Hasta el queso enredan allá en Oaxaca. Compadrito, ¿quién está allá? En la bataca, compadre, tu nombre. Que y se por pare. Qué, tu nombre completo. Si que tienes, se pare. A ver, parte, compadre. ¡Ay! ¡La chingada! Esto lo voy a decir. Me meto un chingazo. Órale, andabas muy león, órale. Compadre, ¿tienes problemas mentales? ¿Por qué llegaste aquí con el Cabrales? Queremos saber todo de tu vida. Salud, ¿pa' quién? ¿Tienes casado, soltero, hijos, nietos? Pensión. Amante, lo que tengas. ¿Te gustan las viejitas, las chamacas? Tú habla lo que tengas. Yo tengo permiso de tu vieja que no hay pedo. Di lo que quieras y no te va a ir llegando. Bueno, ya déjalo hablar, cabrón. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo López. Soy de la Carmen, de la colonia Carmen Romano. Aproximadamente tengo con Ever 7 años, ¿verdad? ¿No? 7 años. 7 años que andas con él. No, 7 años en la agrupación. ¿Quién es el más viejo? Yo creo que yo. Se ve, dice que lo. Soy el mayor de. En la agrupación. En la agrupación, sí. Cállate, déjalo hablar. No, un saludo para mi mamá y para mi sobrina Jenny y para mi hermana Erika. Nos están viendo. ¿Originario de dónde, pa? ¿Originario de dónde? De Tampico. Eso es todo. ¿El saludo especial para quién? Para mi mamá, para mi sobrina Jenny. ¿Qué lo dijo, güey? Y para mi hermana Erika. ¿No está atento? ¿No está atento? Eso es todo, pa. Muy bien, excelente. Ya está, mi Masturberto. Vente para acá, era. A este lo vamos a entrevistar los dos. Vamos a hacerle un sándwich, un trío. Compadrito,
Pues ahora sí que encabezando el barco, mi compadrito Ever Cabrales, a ver, cuéntanos ya cuánto tiempo con este gran proyecto musical, porque sabemos que en cuestión de trayectoria artística, pues ya son un poquito más de años, ¿verdad? Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo inició esta agrupación y, bueno, qué es lo que viene para Ever Cabrales y sus Norteados? Así es, esa agrupación inició cuando me corrieron del grupo que andaba antes. ¿Puede decir nombres o no, Masturberto? Sí, que lo diga, es una entrevista sí. Chida. Bueno, me corrió. Este que lo corriste, mira, no. Pendejo, lo que te perdiste, traigo el todos grupo. Lo saben, que Lechuga me corrió de aliado, ¿verdad? Entonces, sí, también sabemos, compartí un por redes sociales. Así como el de Comalito. ¿Qué dijo Eder que le quedaron de ver una feria? Así como el de Comalito también. que le quedaron de ver una feria, que le paguen. Sí. Y comenzó esta historia hace como ya casi 9 años. Ever Cabrales y sus Norteados. Oye, y en esta trayectoria musical de los 9 años, ¿hasta dónde han viajado? ¿Cuál es tu recuerdo? No sé, que digas, este ha sido el punto más grande hasta en este momento que Ever Cabrales y sus Norteados ha llegado. Pues hemos andado en toda la República Mexicana, pero de las anécdotas fue Reynosa, porque ya nos andaban volteando como 2 veces. Pero, sí, y por allá nada más salimos al 6, digo, porque no me traigo igual. Salimos al 6 nomás por un cafecito cuando veníamos de camino y ya, fue todo. Si es 7, es 7. No, pero son 6. No es 6. Son 6. Ah, fue por un 6. Oye, compadre, ¿a quién le debes todo tu talento? ¿De dónde viene toda tu energía de tocar, de saber instrumentos? Porque ¿quién de tu familia se dedica a este rollo? Bueno, pues realmente en mi familia no hay músicos. Tú no nos interesa saber. Entonces, compadre, que nos cuente cómo inició con esto de la música. En mi familia no, casi no hay músicos. De hecho, no hay músicos. Hasta después de mí está mi primo Enoch Janes, que le mando un saludo. Nos echa publicidad también a nosotros. Él tiene como 3 años menor que yo y también anda en la música. Es músico versátil, pero casi no hay músicos en la familia. Yo creo que soy yo y él. Bueno, él y yo. Eso es todo. ¿Y tienes alguna gente que tú hayas enseñado a tocar un instrumento? ¿Unos alumnos tienes ya o no? Pues hay varios que les he enseñado, les he dado clases, música. Pero... Sí, clases de música, de acordeón, pero como todo, a veces se desesperan, piensan que es en 1 mes, 2 meses, ya estás tocando y no. Yo ya llevo como 15 años y no he aprendido. Sí, no, ya lo vimos hace rato, pero bueno, compadre. Oye, así rapidito, mi Masturberto, vamos a hacerles una pregunta y ustedes nada más se apuntan con el dedillo quién es el más del grupo, ¿sale? ¿Listos? Va. A ver, ¿quién es el más flojo del grupo? Al que no le gusta ensayar y el que llega bien tarde. ¿Quién es? A ver, de todo se vale. Ya apuntaron a Ever. No, ni modo, pa. Por siguiente pregunta. ¿Quién es el más pedote del grupo? El más borrachales. Ahí está. El baterista. El baterista. El más tragón. El que más come de toda la grupo. ¿Estás viendo, compadre? Hasta no, la pregunta ofende, pues compadre. Uno nunca sabe, pa. ¿Quién es el que dice que nunca trae ni un peso para comprar ni un chesco? ¿Quién? No, nadie. Todos traen a pa. Bien. Aquí pagan bien, viejo. No, no, ¿quién no. es el más guapo del grupo? El conguero. Era el conguero. Solo se echa porra, dice gordo. A ver, ¿quién es el que trae a las fans bien alborotadas, a todas las muchachas? El pollo. A ver, mándale un saludo a tus fans, mi pollo. Un saludo para todas las fans. Fansenses. Está bonito, bicho. Eso es todo. Le van a dar llegando a su casa. Y Masturberto, siguiente pregunta, compadre. ¿Quién es el que nunca aporta nada a la agrupación? ¿Todos no aportan nada? ¡Ah, que todos se aportan! ¡Ah, ok, perfecto! Ahí está. Bueno, pues ahí quedó la entrevista. Vente, mi Masturberto, en lo que los muchachos se acomodan. ¡Cuidado! Ya traigo acá mi... Yo sé que ya les gustó, pero no se lo lleven. Oigan, lo tenemos que regresar temprano a su casa porque luego se pierde. Mientras tanto, vamos a otro videoclip musical de mi buen amigo Paco y su caja musical. Y ahorita regresamos con más de Ever Cabrales y sus Norteados aquí en su programa. ¡Pal Bandón! ¡Chale! Caminando por la playa.
esa chica quiere cama, 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 camarón. Y esa chica quiere cama, 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 camarón. Y esa chica quiere cama, 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 camarón. Hacemos un programa a ti solo si quieres. Al otro no vienes, compadre. No te voy. Mira, a te voy a contar un chiste yo. Va. Pero va. Fuera de cámaras. Mientras tanto, vamos a hablar de, de otra gran recomendación. Porque si usted ve. No, pues es con quién me juntaré, va. Oigan, para la gente que se pregunta, ¿a dónde va Lizzy Bebé por sus camisas, por sus pantalones? Se ve muy bien el vato. Hay que ir también. Pues bueno, les tengo la excelente recomendación. Hay que ir al Buchón Boutique. Échame las imágenes, producción. Y es que ya tenemos nueva ubicación porque la gente me preguntaba, y si bebé, ya fui y fíjate que pues no lo encontré. Bueno, fíjate dónde está ahora. Estamos en Boulevard Allende, número 24, en zona centro de Altamira, a un lado de estos helados muy famosos que terminan con Dairy y es el, ¿qué? La palabra reina. Empiezan en inglés. Con D y acaba con Dairy Queen. Ah, el goleador, lo vamos a decir. Ahí está, ahí estamos, también. Ahí mero, ahí al ladito, ahí va a encontrar el Buchón Boutique. Tenemos las playeras buchonas, las camisas, tenemos los pantalones vaquerones, tenemos las hebillas, los cintos, tenemos las gorras, mira nomás. ¡Qué chulada! Para regalar al papá, al hermano, al novio, al tóxico, o para que usted vaya a lucir con todo lo que tiene que dar. Para que me queden vestidos todos los de Eder, así, buchones. Pregúntame dónde compré esta camisa, nomás pregunta. De hecho, déjame y te digo, compadrito, que también tenemos promoción especial a todas las agrupaciones. O sea, agrupaciones. No te importa, ¿dónde la compré? ¿Dónde la compraste, pa? ¿El Rete Germinal? Pero oigan, ya sé que está el buchón, voy a Altamira a comprar ya. Para todas las agrupaciones que quieran vestir también con esta, ahora sí que ropa muy padre, pueden ir al Buchón Boutique y decir que lo vieron en Palbandón y van a recibir un descuento especial. En exclusiva solamente si dice que lo vieron en el programa Palbandón. ¿Dónde más? En el Buchón Boutique. Ya nomás, qué chulada, pa. La verdad, compadre, te ve bien sepsi, compadre. Yo volé. Sí, hasta ahí se ve, mira. La Riat. Ah, Arriats. Esa es otra cosa, pa. Arriba, arriba. Ponteme a ver arriba, pa. Ok, perfecto. Muchachos. Oigan, ya nos vamos. No, compadre, mejor te 15 chistes. Los huevos. ya no voy a quemar ese chiste. Compadrito, mejor dinos tu número de teléfonos para la gente que te quiere llevar a las fiestas. Fíjate que la gente cuando va a un programa siempre hace eso. Luego, dame mis teléfonos. Yo también voy a hacer lo mismo. Gente, me puede buscar en el teléfono 833-266. Gracias, Brócoli. 266-7659 en Masturberto Show o en la página de Gabriel Mimito. Ay, no me estés agarrando, gordo. Que me haga para atrás. Pues dime, güey. ¿O por qué no les quitas el Zoom? Gabriel Mimito Rodríguez o Masturberto Show. Ahí me siguen porque estoy entregando rosas del buchón para que la gente quiera. Pero, ¿sabes qué? No es cualquier pinche rosa pichureta. Yo llevo cerveza para brindar con el. Si tu marido es un pedote,
no le vas a mandar flores, mándale un six y la cotorreo con él. Si tu vieja bien borrachota, como una amiga de Altamira, saludo por cierto a mi buena amiga Rosy Horta Castañeda, que le encanta el pedo, mándale un six y yo se lo voy a llevar para hacer una rolita para bailar y todo el pedo, para pasar chido. Ahí están los teléfonos en pantalla para que lleve Masturberto a los mejores eventos, como siempre. Y pues bueno, sus redes sociales ya las escuchó. ¿Cómo, Masturberto? ¿Hacemos también show infantiles, Masturberto? Claro, con el payaso Mimito, otro personaje. Okay. Hacemos baby shower, show infantil y show de adultos para toda la gente. Ahí está, para que lo lleve a sus fiestas, Masturberto. Y pues bueno, a mí me siguen en las redes sociales, en Facebook como Isidro Mendoza, en Instagram como Easy-Mendoza. Y recuerden también escucharme todos los sábados a partir de las 9 de la mañana a través de la mejor FM 100.1. Nos vamos, muchachos, muchas gracias. Ahí invítame también, güey, yo quiero ir ahí. No, porque nada más vas con otros que tienen pelones. Deja tus celos estúpidos, por amor. Allá ni me han invitado, güey. No. Ay, tu ruin, vas a ir, vas Checo a ver sí que me sí. Invitado. Vas Checo a ver sí que mi sí. Amigo. Muchachos, muchas gracias, Mieber, toda la agrupación. Mucho éxito, que sigan así como van a todo lo que da. Y pues bueno, nos quedamos con rolitas, pa. Compadre, vamos a cantar. ¿Pero cuál, qué van a cantar o cómo está el rollo? Voy a cantar un tema de mi autoría. Tema ¡no mames! Compadre, pues ya su video, hale su video y pásalo para el bandón, compadre. Claro que sí, ya está en planeación el nuevo videoclip de Ever Cabral y sus norteados. Contrataciones, pero, para antes de irnos. 833-1520942, apareciendo en pantalla, 1520942. Eso pero es todo. Un video que sí se ve bien, compadre, un video que se ve chido. Claro, claro, ese sí, es así para que veas. Que no se vea pixeleado. Buenas noches, se quedan con Ever Cabrales y sus norteados. Esto fue el programa ¡Palmando! Muchas gracias, gracias. Nos quedamos con un tema de la autoría de un servidor, Ever Cabrales, inspirado para mi esposa, Joana. Se llama Mi Talismán. Alguien en mi vida especial para mí. Eres lo que yo más quiero contigo. Quiero vivir.
viene el sabor. ¡Sa! ¡Sa! ¡Bien, casita! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Norteados! Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es jovencita y es mi novia. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que ya no es una niña. ¿Sabes? Tiene los 37 aún. Ya no es jovencita y menos mi novia. Amo su inocencia, 37 años. Amo sus errores, tiene 3 chamacos. Soy su primer novio, fue lo que te dijo, su primer amor. Amo su inocencia, 37 años. Amo sus errores, tiene 3 chamacos. Soy su primer novio, fue lo que me dijo, su primer amor. Es callada, tímida, inocente. Tiene la mira, le tomo la mano y siente algo extraño. Le abrazo, me abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si ese es el amor, 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 que si ese es el amor. ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Pura cumbia! Eso fue Norteados Pal Bandón. Muchas gracias.